Les contaba, che, boludo, se me trabó el chat, boludo. ¿Qué onda? Anda como el culo Twitch, eh. Ah, ¿está ripeando? ¿Está ripeando? Porque. Ah, ya. No, volvió el fantasma, boludo. Decía yo ni cuenta, nadie me avisó, boludo. ¿Cómo nadie me avisó ahí? Se me trabó el chat, boludo. ¿Qué onda? Anda como el culo Twitch, eh. Ah, ¿está ripeando? ¿Está ripeando? Porque. Amigo, estaba totalmente solo, boludo. El fantasma de TikTok era real, boludo. ¿Vieron que subió un nuevo TikTok hoy? Hola, pana, soy tu profe de educación física. Pero, profe, ¿qué haces acá? Si yo no voy más al colegio, ya terminé la secundaria. Te quería decir que no la terminaste. Yo no te aprobé. Pero, ¿cómo si recibí el boletín y decía que ¡El tenía fantasma, un mano! ¡Apareció el 7? fantasma! No, había pasado mal la nota. Tenés que venir a rendir ahora en julio. No me la contés. Hola, Amigo, pana. fue literalmente un re viaje. Ya me enteré en directo de todo esto. Ahora, seguramente, creo que el 23, 24. Tengo que rendir eso, boludo. Tengo que iba a ser una boludez, tengo que estudiar los músculos, las conexiones de las articulaciones y otras pelotudeces, boludo. La clase del papu, We're gonna be talking about the ¡El papu! We'll be talking about the ¡El salto del papu! Do you think that's funny, butthead? Do you find it amusing that we'll be talking about the ¡La camioneta del papu! Yes, we're also gonna be talking about la granada del papu. La patineta del papu. And we literalmente el chat, literalmente el chat. We'll definitely be spending a lot of time talking about la venganza del papu. Oh, qué buen meme, boludo. Está muy bien hecho. Un KKK boludo, versus el Papu, boludo. Cubano manda un saludo y te sigo. Si cacés un please run Counter Strike. Supa de un macaco. A canariña. ¿Qué pasa, un macaquiño, perro? Namen, creo que no te vas a olvidar nada. Cualquiera. Cualquiera. Nada, boludo. Creo que no te vas a olvidar nada, boludo. Creo que no te vas a. La del boludo le sale bien, La del boludo le sale bien. No te vas a olvidar nada, boludo. Estás tirando la típica, boludo. Estás tirando la típica, boludo. La típica, los topardos, boludo. Es más, boludo. Ahora voy a streamear Speedrun de Foxy. ¿Qué, boludo? Perdón. Cualquiera. Un espirra de Pepsi Man, boludo. Ahora estoy en un espirra de Pepsi Man, boludo. Si quieres pasarte por mi stream, boludo, y doname, boludo. Así te baneo, boludo. Comentaste de hacer y te baneo, boludo. Te mando de una a la ducha, boludo. Te mando. Buena imitación. Buen intento, NT. El vato que sabe usar el pop. Ojo con acostumbrarse a hablar todos los días con alguien. Pop termina mal. Cualquiera, cualquiera, ¿cómo pop termina mal? Pop termina, o sea, este es el peor uso del pop que vi en mi vida. O sea, ¿cuándo alguien supuso que pop significa tipo spoiler alert? Los pibes baneados viendo los videos de Loana. Pop, pop, sos un video bananero. Intenté meter mi placa por mi culo y se ha roto. Y güey, pero ¿qué esperaba? Navanero. Esto parece. Este audio parece. La otra bananera, pero estás encerrado en el baño de un boliche. What the fuck, ending en el arco de la hora. A ver. Pasa el tiempo y las murallas. Alto micrófono, boludo. El mejor micrófono que escuché en estos últimos tiempos. La hija del patrón de Chalanaco no me va a bajar. Regé con la obra. ¿Por qué estaba tan obsesionado con la obra? En tu pupila el arquitecto se reflejó y la mezcla uno se secó. Sí. A ver, quiero ver memes de la obra, boludo. Pongan de a 10 pesos para la coca de 3 litros. Lo siento, hija, pero lo necesito para el colado. Cuando la obra por fin está terminada y toca la foto conmemorativa. Vayan a demoler su ciber. No lo soportarías. Lo único que entendí que es que tu mezcla se secó. Los libros pesaban menos que la mezcla. Un Saiyajin con una cola, quítatela y ¿qué eres? Herrero, albañil, director y dueño del ciber. Cojan, ¿qué hiciste? ¿No ves que nos prestaron el envase? Tu planeta natal es el planeta Bellita y perteneces a los mejores albañiles del universo. Quiso levantar dos de mezcla. Gohan, escúchame. No construyas en casa de tu suegro. Mi hijo Gohan era chalán, pero ahora es el albañil místico. Sabía que serviría de algo el gimnasio, Vegeta.
Me costó, pero derroté al albañil. Kakaroto, ese era el chalán. No sé qué chalán, boludo. Sí. Mi hija tiene una buena mochila, me la voy a llevar. No entiendo. El lore de la mochila no lo entiendo, boludo. El lore, o sea, entiendo el típico chiste de la botella de 3 litros, lo entiendo, pero el de la mochila no lo entiendo, boludo. Voy a estar metido en el lore. Joder, esa caguama no deja de... La música, además. La música está muy bien puesta, boludo. Sí. Mi hija tiene una buena mochila, me la voy a llevar. Joder, esa caguama no deja de mirarme. ¿Por qué Freezer me está viendo desde allá arriba con una mezcladora de cemento? Crítica constructiva. Vete. Jefe, no me eche. Yo tengo que pagar los estudios de mis hijas. Ya vete, de la construcción. Solo entendí que el maestro de obra te corrió. Venimos por nuestro salario. Kakaroto, tú serás el primero en construir. Más vale que estés preparado. ¡Maldito sea, maestro de la obra! Ahora que vino, no podré robar materiales para hacer mi casita. Si sigues haciendo una obra igual a la mía, nos veremos en los juzgados españoles. Kakaroto, la temperatura está muy fuerte. Me va a dar un golpe de calor. ¡Qué pelotudo, bol! Está muy bien. ¡Qué bueno, bol! Está muy bueno. Está muy bueno, bro. A mí no me divertía tanto así desde la primera vez que vi Arco de las Motos. ¡Hoy se termina la obra! No, esto me gusta. ¡Hoy se termina la obra! ¡Ya, vete de la obra! Traigan mezcla, perros. Traigan mezcla, que construcción sobra, perro. Por favor, no me saques de la obra. Adiós. Me voy de la obra. Me fui de la obra, amigos. Me despidieron de la obra, boludo. Me despidieron de la obra. Me terminaron echando, amigo. Me terminaron echando.